Toyota vuelve a la Fórmula 1 tras 15 años de ausencia. La marca japonesa vuelve a la categoría de la mano de Haas en una ambiciosa alianza técnica, deportiva y comercial que busca no solo potenciar a la escudería norteamericana y consolidarla como un retador importante dentro de la Fórmula 1, sino que tiene como objetivo impulsar el programa deportivo de la automotriz, desarrollar a su personal en la alta competencia y brindar oportunidades a sus jóvenes talentos para, en un futuro, formar parte del campeonato. ¿Qué podemos esperar de la alianza Haas-Toyota? ¿Cuáles son las claves de este vínculo y qué objetivos persiguen los protagonistas? ¿Se unirá Toyota como equipo oficial o proveedor de motores en la Fórmula 1 en un futuro cercano? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. En la noche del jueves 10 de octubre de 2024, Haas anunció en sus redes sociales el inicio de la alianza con Toyota Gazoo Racing, la rama deportiva de la automotriz japonesa, en Fórmula 1 a partir del Gran Premio de Estados Unidos, a disputarse la próxima semana en Austin. Este vínculo con proyección a largo plazo se centra en la colaboración mutua entre ambas partes, donde Haas recibirá apoyo técnico y financiero por parte de Toyota para consolidar su presencia en Fórmula 1 a través de la cesión de ingenieros, uso de las instalaciones de la marca en Europa para probar o desarrollar componentes, además de recibir asesoramiento en el diseño de futuros monoplazas. Haas, por su parte, prestará su estructura para que Toyota promocione su rama deportiva y obtenga beneficios comerciales por la participación en el campeonato. La presencia de Toyota en la Fórmula 1 significa una noticia relevante para la categoría y es tomada como una muestra del interés que ha despertado en los fabricantes en el último tiempo. Junto al desembarco de Audi en 2026, la asociación entre Red Bull y Ford para desarrollar los motores del equipo austríaco y el interés de General Motors en ingresar como proveedor de unidades de potencia en 2028, Toyota ve en el campeonato un espacio donde impulsar su programa técnico y deportivo, eligiendo un equipo como Haas, que cuenta con una estructura consolidada y está estrechamente relacionado a Estados Unidos, uno de los mercados más importantes de la marca a nivel global. Si bien desde la cúpula directiva de Toyota aclararon que no tienen intención de unirse como constructor o proveedor de motores, ven en la Fórmula 1 una oportunidad de expandir sus operaciones y perfeccionar el exitoso programa Gazoo Racing, que tiene presencia en el WEC, Campeonato Mundial de Rally y otras disciplinas del automovilismo tanto a nivel regional como global. En el pasado, Toyota formó parte de la Fórmula 1 como equipo oficial y proveedor de motores, debutando en 2002. Este proyecto significó una gran apuesta para la marca, al punto de fichar al reconocido diseñador Mike Gascoigne como jefe del proyecto y contar con el presupuesto más alto de la historia del campeonato por aquel entonces, teniendo como pilotos a lo largo de su historia a Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Timo Glock, Kamui Kobayashi, Olivier Panis, Ricardo Zonta, entre otros nombres. A pesar de la ambición inicial, el equipo nunca logró consolidarse en el campeonato y tuvo un rendimiento irregular, merodeando siempre entre la zona media y baja del campeonato de constructores. En 2009, a pesar de tener desarrollado el coche para el año siguiente, cerraron sus operaciones en Fórmula 1 y se despidieron del campeonato alegando problemas financieros e incumplimiento de expectativas. Contabilizando 140 carreras, 13 podios, 3 pole position y un cuarto puesto en el Mundial de Constructores de 2005 como mejor resultado. Haas, por su parte, aparece como el gran beneficiado en esta asociación. En su novena temporada completa dentro de la Fórmula 1, los norteamericanos se encuentran en una etapa de reconfiguración con la llegada de Hayao Komatsu como nuevo jefe de equipo, que trajo consigo un nuevo modelo de trabajo y proyección a largo plazo, además de una confianza renovada por parte de Jim Haas, director general del equipo. Estos cambios se ven reflejados en la mejora de rendimiento vista en 2024, donde actualmente se encuentran séptimos en el Mundial de Constructores, con un rendimiento más consistente en comparación a temporadas anteriores y mejor clima tanto dentro como fuera de la pista. La alianza con Toyota traerá consigo una importante mejora en el desarrollo de los monoplazas del equipo, la presencia de un mayor soporte financiero, asesoramiento técnico y deportivo que complementará al trabajo en la fábrica y la posibilidad de consolidarse como un equipo competitivo dentro de la zona media de la Fórmula 1, con aspiraciones a entrar en la pelea por podios o victorias en un futuro cercano. 15 años después de ponerle fin a una primera etapa decepcionante, Toyota regresa a la Fórmula 1 con otra filosofía, nuevas aspiraciones y un proyecto ambicioso de la mano de Haas, donde buscarán consolidar su presencia en el automovilismo con una participación exitosa en la Fórmula 1, su gran deuda pendiente en el deporte. La decisión de invertir en el equipo norteamericano refleja el objetivo de crear un proyecto sólido, con visión a largo plazo.
Mientras que para Haas, esta alianza demuestra el cambio de época y su nueva imagen dentro del campeonato. Aún con mucho por mejorar y lejos de estar en su mejor momento, la unión con la automotriz japonesa les permite soñar en grande y acercarse a su objetivo de ser la quinta fuerza de la Fórmula 1, uniéndose a la lucha por la victoria en la que habitualmente participan McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en español. Y te invitamos también a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.